Así es, chicos, como lo ven en el título, Brawlhalla va a morir dentro de nada. Y es que Brawlhalla ha sufrido un cambio muy enorme en tema de jugadores. Y es que los jugadores ahora mismo están creándose cuentas secundarias para jugar en un elo que no son realmente. Y pues una de las cosas que me ha llamado mucho la atención es cuando vamos a competitivo uno versus uno. Aquí está el competitivo y vemos que estoy en 1827 de elo, ¿vale? Mi pick suele ser 2200, 2100 de elo, pero ahora mismo estoy en 1800 y anoche me hice la pregunta, ¿qué es realmente lo que está pasando en Brawlhalla? ¿Por qué la gente está decayendo mucho y por qué hay bastante nivel ahora mismo, muchísimo nivel en elos tan bajos? Y bueno, la respuesta es muy simple, como lo veréis en el clip que os voy a enseñar ahora, anoche en 1900 o 1800 de elo había gente clipeando en ese elo, pero vastamente, y dije, no puede ser, algo está pasando, no puede ser que la gente esté clipeando en estos elos. Ahora mismo los 1600 de elo están en 1800, ¿vale? O sea, la gente de muy bajo elo está en elo alto, ¿vale? Y es normal por el matchmaking de Brawlhalla. Es que mira, hasta un giro me gana, escucha. Es muy raro el arranque, tío. Esto no es platino ni de coña, tío. Te lo juro. Es muy raro, chicos, se nota muy raro estos elo. Y por la noche más aún, gente. Mira eso, what? Esto no es platino, gente. Esto no es platino, sinceramente. Que te clipen de esa forma en platino. No, 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 sinceramente esto no es platino. Vale. Ya estaría. Otra partida perdida. ¿Qué está pasando en platino, tío? Ni se llama. Es muy raro, tío. O sea, ¿qué está pasando en ranked? Bueno, pues hoy he estado jugando unas cuantas partidas y la verdad es que me han estado reventando muchísimo, tanto en competitivo como fuera de competitivo, en experimental, otros modos. Y es muy raro, tío, la gente, el nivel que ha alcanzado es increíble. Pero no solo en elos bajos, sino en elos altos. Porque aplicamos que estamos en 1827 de elo. Y ahora mismo en ese elo tendría que jugar, no sé, más o menos, ¿sabes? O sea, tipo, no debería jugar tan bien, es lo que digo. Y luego tú ves a la gente jugar como el otro día en directo, que por cierto, me podéis seguir, me llamo RaúlSTG7 en Twitch. Y pues allí estuvimos en directo anoche y me estuvieron clipeando de una forma tremenda. O sea, yo anoche no podía más, simplemente. Y luego, cuando me voy a jugar hoy otra partida, pues me encuentro esto. Dame un sonido. Me encuentro esto. Así todas las partidas. Esta la he dejado porque me ha reventado un Yayun que no sé qué lo era. El Lucky me he desconectado porque ya no podía más. Y luego este Orion me ha clipeado. Este Morden me ha clipeado también, que era una Smurf, por cierto. Y este Orion también me ha clipeado otra vez. Y bueno, ahí también la he perdido con Tero. Es que ya no sabía ni qué jugar, la verdad. Y bueno, ahí he ganado una, por lo menos con Botbar. Pero es que, madre mía, mirar esto. Todas las partidas desconectadas. Todas, todas. O sea, todas las partidas. Bueno, aquí no me he desconectado. Aquí he jugado con TS y le he ganado. Y bueno, o sea, una locura, tío. Simplemente, Brawlhalla tiene un problema muy grande. Y es que la gente se está creando Smurf para jugar. Y les da igual el elo en el que estén. Porque el matchmaking lo va a emparejar sí o sí en 1800 de elo, ¿vale? Y a partir de 1800 de elo, la gente ya juega demasiado bien. Como veréis en el clip, me clipean. O sea, me clipean de una forma vastísima. Y a la gente se la suda. Simplemente. Y bueno, pues si os ha pasado esto, comentadme en los comentarios si os ha pasado. Y decirme, a mí también me pasa en competitivo o a mí no me pasa. Quiero saber respuestas, chicos. Y ya saben, dejen su like y llegamos a los 100 likes, gente. Y un saludo. Adiós.